mucha gente ha especulado que la misteriosa mujer que aparece en el tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian observando a Din Djarin y a Baby Yoda es Sabine Wren. Sin embargo, hace nada salieron un par de teorías que aseguran que esta misteriosa chica es, en realidad, otro personaje muy querido por los fans, la Doctora Aphra. Como ya sabréis, la misteriosa mujer que aparece en el tráiler es Sasha Banks, la luchadora de la WWE. ¿Pero quién es su personaje? La excitación inicial de los fans, que llevaban meses esperando este tráiler, hizo que mucha gente pensara rápidamente en Ahsoka Tano. Incluso muchos llegaron a creer que la actriz era Rosario Dawson, quien encarnará, de hecho, la espada Wan de Anakin por primera vez en un producto live action. Sin embargo, esto pronto se desmintió ya que era más que evidente que no era Dawson y la misma Banks confirmó que era ella quien aparecía en el tráiler. A partir de ahí todo el mundo apuntó rápidamente a Sabine Wren y realmente tiene mucho sentido que ese personaje aparezca, ya que vimos cómo en el final de Rebel se iba junto a Ahsoka a buscar al desaparecido Ezra. Además, ella tiene también mucho que ver con la trama del sable oscuro que perteneció a Bo-Katan y que ahora no sabemos cómo ha llegado a las manos del Moff Gideon. Sin embargo, ahora dos teorías salidas en Reddit desmentirían que esa mujer es Sabine y apuntarían que es, en realidad, la hábil Doctora Aphra. El principal motivo de la primera teoría por la cual Banks no interpreta a Sabine es que aparece sin casco, cosa que ya nos quedó muy clara que no se les permite a los mandalorianos. El mismo usuario de la teoría reconoce que esta norma no se aplicaba tan estrictamente en Rebels, y menos en Sabine, que no era considerada por muchos como una mandaloriana, pero también advierte que no cree que los creadores de la serie se arriesguen a confundir de esta manera al público, ya que hay que tener en cuenta que muchos de los fans de The Mandalorian nunca vieron Rebels. También añade que más allá del casco, Banks no viste en absoluto como vestía Sabine en Rebels, ya que no lleva la armadura sino unos ropajes que se asemejan más a los que llevaban los Jedi. Este usuario también recuerda que quien daba voz a Sabine en Rebels era Taya Shirkar, y que no ve ningún motivo por el que no habrían contado con ella para darle vida a este personaje en un producto live action. De hecho, Disney sí que contará con quien daba voz a Bo-Katan, para interpretarla en carne y hueso, Kate Sackhoff. Pero es que aún hay más, Padawans. La segunda teoría sugiere que quien en realidad interpreta a Banks es a la Doctora Aphra, ya sabéis, la emblemática y superpopular arqueóloga de la serie de cómics de Darth Vader que ayudó al Lord Sith a construir un ejército privado de droides. Esta segunda teoría argumenta que Aphra podría ser la conexión que necesita Mando con los Jedi. De hecho, y como ya apunté yo en mi análisis del tráiler, el cual podéis ver dándole arriba a la derecha, la teoría comenta que el planeta helado que se ve en realidad es Ilum, y que Din llegará allí gracias a la ayuda de la arqueóloga. Todo esto aún encaja más si recordamos que en diciembre del año pasado, el editor de Making Star Wars, Jason Ward, reveló que Disney estaba empezando una nueva serie de forma discreta que no se trataba ni de la de Obi-Wan ni tampoco la de Cassian Andor. Ahora, varios medios sugieren que el show podría ser uno centrado en Aphra, el cual podría llegar después del cameo de Aphra en The Mandalorian, o podría ser el de Ahsoka, en el cual también aparecería Aphra tras aparecer primero en la serie del Cazarrecompensas. Para los que no lo sepáis, si digo que Aphra es un buen puente entre los Jedi y Mando, es porque la arqueóloga una vez trabajó junto con Luke en la activación de un cristal de un planeta hostil para los dos. Además, su extensa relación profesional con Vader seguramente también le dio experiencia y conocimientos sobre los usuarios de la Fuerza y la Fuerza en general. Su condición de arqueóloga también liga muy bien con esa misión que parece que llevará a Mando a adentrarse por Ilum en busca de respuestas. Además, que este personaje en realidad fuera Aphra también encajaría muy bien en una serie como The Mandalorian, en que nada es blanco o negro y que, a diferencia de la saga Skywalker, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, a excepción de esta monada que es para comérsela. Vale, ya paro. Pero hablo en serio cuando digo que creo que es muy probable que sea Aphra, ya que, como ha demostrado, a la arqueóloga le da igual trabajar para el Imperio o para la Rebelión si al final es bien pagada. En este sentido, seguramente veríamos cómo ayuda a Mando, pero no por su noble causa de reunir a un bebé con su familia o su especie, sino por dinero. Vaya, lo que hacía él hasta hace 4 días. Sería interesante ver qué provoca en Din el trato con un personaje que se le parece o parecía tanto. Sería como colocarlo frente a un espejo. Evidentemente, esto solo son un par de teorías que podrían terminar cumpliéndose o no. Aunque hay algunas cosas que ya he comentado que juegan mucho a su favor.
Lo que juega en contra es que Banks no es asiática, como sí se la representa, al menos con rasgos parecidos, claro, a Aphra en los cómics. Claro que esto también juega en contra de la teoría de que sea Sabine, ya que nos encontramos exactamente con la misma situación. Pero no os vayáis, Padawans, porque además de Sabine y Aphra, hay otras opciones para el personaje de la luchadora de la WWE. Pero antes de que os los diga, dejadme que os recuerde que si no queréis esperar para ver el estreno de The Mandalorian, ahora lo podéis ver el mismo día que se lance en Estados Unidos. Con una VPN instalada en el ordenador, podréis ver esta y cualquier otra serie o película que os interese como si estuvieseis en suelo americano o en el suelo de cualquier país donde se estrene primero ese producto. ¿Qué cómo se hace? Veréis, una VPN os permite cambiar de IP y escoger otras de otros países, liberando de esta manera el catálogo completo de muchas plataformas de streaming, como es el caso de Disney, pero también de Netflix, Amazon, HBO o muchas más. Además, una VPN también oculta vuestra IP y encripta vuestros datos para que permanezcáis anónimos y nadie sepa qué hacéis en la red, ni vuestro proveedor de internet, ni vuestro gobierno, ni siquiera el distribuidor de la misma VPN, ya que tienen una política estricta de cero registros. Podéis adquirirlo fácilmente dándole clic al link que encontraréis en la descripción de este vídeo, donde encontraréis la oferta exclusiva que mis amigos de CyberGhost VPN han hecho para todos vosotros. Son solo $2.75 al mes y si además el servicio no os convence, no os preocupéis. Tenéis hasta 45 días para solicitar un reembolso y ellos os devolverán vuestro dinero sin ningún problema. Volvamos a lo que os decía, Padawans. Otra opción es que esa mujer en realidad sea una Jedi aprendiz de, atención, el mismísimo Luke Skywalker. Teniendo en cuenta que ya han pasado 5 años de los acontecimientos del regreso del Jedi, es algo que no es nada descabellado. Otra opción es que sea una Jedi, pero aprendiz de la mismísima Ahsoka, algo que, aunque sea posible, veo menos probable ya que nunca ha habido constancia hasta ahora de que tuviera un aprendiz. Por último, también podría ser uno de los primeros caballeros de Ren, ya que en las secuelas nunca se aclaró cuándo aparecieron. Esta podría ser una oportunidad para Disney para tratar de aclarar su origen. Yo, sinceramente, Padawan, sigo pensando que Banks interpretará a Sabine, aunque tengo que reconocer que las teorías que apuntan a Aphra suenan bastante lógicas y coherentes, así que tampoco me extrañaría que terminara siendo ella. ¿Vosotros qué creéis? ¿Será Sabine? ¿Será Aphra? ¿Será una Jedi? ¿O incluso una Caballero de Ren? ¿Qué personajes os gustaría que aparecieran en la serie? Comentadme esto en los comentarios y cualquier otra cosa que queráis que, como siempre, os leeré y os responderé. Y no olvidéis dejaros un like en el vídeo y suscribiros al canal, que es gratis, y así no os perderéis nada ahora que cada vez queda menos para el tan esperado estreno de la segunda temporada de The Mandalorian. Se despide el Jedi Gris.